No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Tenemos una cita todos los martes y jueves. Suscríbete a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy miren lo que les voy a enseñar a tejer. Está muy bonita esta capita que pueden usar ahora para la Navidad o para el Año Nuevo. Está increíble, amigas. A mí me encantó tejerla. Está muy bonita. Miren, se la pueden poner de frente o así de lado como yo me la puse. O si ustedes quieren, la pueden tejer cerrada desde un principio. La pueden cerrar y tejerla cerrada o dejarla así abierta, como ustedes quieran, la pueden decorar con esta flor, ¿sí? Ahorita hay muchos eventos navideños, tenemos muchos compromisos, entonces una capita así, no saben, hermosas, quedarían muy bien ustedes, irían muy bien arregladas y se verían muy, muy bien. Ahora, si tienen que hacer un regalo muy especial, pues yo les recomiendo que tejan algo así. Es muy elegante. Miren qué rápida es de tejer. Miren qué bonitas se forman todas las piñas. Y todo lo demás son puras cadenitas. Todo esto de aquí son puras cadenitas. Entonces, muy rápido de tejer. Que yo creo que si ustedes piden sus materiales ahorita mismo, van a ver que luego, luego les van a llegar y lo van a tejer, hermosas. Háganlo, se teje muy, muy rápido para que ese día de Navidad ustedes lo luzcan o lo regalen. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hay veces que tenemos muchos compromisos, hay veces que nosotros quisiéramos también hacer alguna fiesta en nuestra casa, alguna reunión, pero ¿qué pasa? Decimos, es que no tenemos dinero, es que ¿cómo le hacemos? ¿Saben que lo importante no es el tener dinero, el comprar una cena muy, muy costosa o el tener regalos muy costosos? Lo importante es que se junten en familia, que participen con todos sus seres queridos, que los inviten, que estén conviviendo con ellos, que estén platicando anécdotas, contando cosas bonitas, ¿verdad? De todo lo que nos ha pasado en el año y no es necesario que tengamos algo muy costoso para poder hacerlo. Yo les invito a que ustedes en su casa hagan una reunión y que junten a todos sus seres queridos y les digan, vamos a tomar un refresco, unas galletitas, algo sencillo, pero vamos a estar contentos y vamos a platicar. ¿Qué les parece, hermosa? ¿Sí? A mí me encantó ver, ay, no, me pudo fascinar, se ve muy, muy elegante. ¿Desde cuándo quería yo tejerles esta capita? Pero la estaba yo guardando para esta ocasión, para esta Navidad. Vean qué bonita se queda. A ver, me voy a abrir así para que vean. Pues, ¿cómo ven? Hágansela, está bien rápida, bien bonita. Les voy a dar la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer esta capita van a ser 4 bolitas de hilo florentino de 50 gramos cada una y 3 de lentejuela. Y miren, les voy a enseñar todos los colores que tenemos con los que contamos, porque luego a fuerzas queremos hacerla del color que yo la tengo. Pero miren qué colores tan bonitos que tenemos, como el negro, el turquesa, miren este color como salmoncito, este coral. Este es un plata, como el de la blusa diamante, o también hay plata. Miren. Este doradito oscuro en azul. Entonces, en todos estos colores pueden ustedes tejerla. Y también vamos a ocupar un gancho del número 4. Y ahorita les voy a dar los teléfonos de las tiendas. Por si gustan pedir sus materiales, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Para la capita les voy a hacer un diagrama para que se les haga más fácil.
vamos a tejer en abierto, vamos a tejer 60 cadenas, 60 cadenas, y vamos a empezar a tejer así. Nos vamos a ir tejiendo, tejiendo, tejiendo. Al mismo tiempo nos va a salir el cuello y al mismo tiempo nos van a ir formando nuestras piñas, ¿sí? Se van a ir formando así las piñas y esto va a ir tejiéndose así, ¿sí? Aquí vamos a dejar 7 puntos de resorte, que son medios puntos. Medios puntos. Y aquí vamos a ir formando nuestra piña y todos los demás van a ser onditas de 5 cadenas prenden, 5 cadenas prenden, ¿sí? Es muy importante que vayamos viendo cuando terminamos una piña para iniciar la otra y para iniciar la otra. De estas piñas vamos a tejer 15. 15 piñas. ¿Sí? O si ustedes la quieren más grande, pues pueden tejer más piñas. Pero de este tamaño les queda unitalla y les queda muy bien. Entonces nos va a quedar así en redondo. En redondo nos va a quedar. Vamos a ir tejiendo nuestras piñas. Y vamos a ir tejiendo así. Y poco a poco ver dando el volumen. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a empezar a hacer nuestro tejido ya con nuestro estambre. Y ustedes van a ir viendo cómo nos va a ir quedando. Si ustedes quieren la capita más larga, entonces lo que le van a aumentar van a ser las onditas, ¿sí? En lugar de 60 cadenas van a tejer 70 o van a tejer 80 dependiendo. Acuérdense que si la hacen más grande necesitan pedir más material, si no, no les va a alcanzar. Entonces vamos a empezar a tejer nuestra hebra de lentejuela y otra de hilo florentino. Vamos a tejer una cadenita, la vamos a tejer flojita, lo más flojito que nosotros podamos, ¿sí? Así bien, bien flojita, porque si la tejen apretada, entonces les va a quedar, acuérdense que esto va a ser nuestro frente, les va a quedar muy, muy jalado, muy reducido. Entonces así de flojita vamos a tejer 60. Ya tengan sus 60 cadenitas, vamos a tejer una cadenita más y vamos a iniciar tejiendo nuestro cuello. Vamos a tejer uno. Ahí va uno. Vamos a tomar la parte de abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y 7 puntos de nuestro cuello. Luego ya vamos a empezar a tejer las onditas. 2, 3, 5 cadenitas. Dejamos 2 espacios y prendemos medio punto. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos 2 cadenitas y prendemos medio punto. Y así vamos a tejer toda la vuelta hasta terminar. Cuando terminen su vuelta, miren, yo voy a contar y me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 onditas. Entonces, vamos a subir 3 cadenitas, la siguiente vuelta, acuérdense. Y vamos a tejer un abanico dentro de la primera ondita. Son 3 cadenas. Y 2 macizos. Con la cadenita de inicio ya serían 3. 2 cadenitas. Y nuevamente 3 macizos. Al terminar su abanico, van a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, dejamos una ondita y en la siguiente tejemos 12 medios puntos, 1, medios puntos sencillos o punto bajo, 2, 3, miren, ya zafé un hilito, eso tienen que tener ustedes cuidado para que vayan tejiendo con los dos. Vamos a tejer 12, 2, 3,
12 medios puntos, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos una ondita y en la siguiente ondita tejemos un abanico igual al que tejimos acá, que fueron 3 macizos. Sacamos 1, sacamos 2 y luego 2. Puntos altos o macizos, pero de 3 sacadas, ¿sí? Van, ahí van 2. 2 cadenitas. Digo, van 3, 2 cadenitas y otros 3. 2 y 3. ¿Sí? Entonces, este va a ser lo que va a formar nuestra piña. Entonces, ya todo lo demás lo vamos a tejer en onditas. 5 cadenas, 2, 3. 4, 5 y prendemos a la mitad de la ondita que sigue. Y otra vez, vean bien cómo va, ¿eh? Y una señora que me dice que le pusiera yo el tejido un poquito más de tiempo, porque no le daba tiempo ver, ¿sí? ¿Ya hermosa? ¿Ya vieron? Bueno, seguimos. Otra vez, 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y volvemos a prender. Y así hasta llegar aquí a nuestros medios puntos. Miren, al llegar a los medios puntos, aquí, fíjense, vamos a prender el medio de la última ondita. Prendemos, tejemos nuestros 5, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer nuestros medios puntos, pero de costillita para que se forme como resorte. El primer punto lo tomamos entero. Y todos los demás, de la parte de nuestra cadenita, nada más tomamos la parte de atrás. Ahí van 2, la parte de atrás. 3. Eso es para formar resorte. 4. Ay, Dios mío. 4, 5. Tienen que tener mucho cuidado. 6 y el 7 lo vamos a tomar entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primero y el último lo vamos a tomar entero y todos los demás de costillita para que se forme esto. Volteamos nuestro tejido y volvemos a hacer lo mismo, sin hacer cadena ni nada. Luego su punto de inicio y todos los demás de costillita. Ahí llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 lo tomamos entero. Así nos vamos a ir todas las vueltas. Esto es lo que va a formar nuestro cuello. Ahora fíjense, vamos a hacer nuestras 5 cadenas, 1, 3, 4, 5. De regreso no vamos a prender aquí en medio, sino nos vamos a brincar la primera y vamos a prender hasta la segunda ondita. Siempre cuando vengamos de regreso, si se fijan, de ida sí prendimos a la mitad de la última, pero de regreso no. Si ustedes prenden aquí, entonces se les van a ir aumentando las onditas. Entonces, este no. Y otra vez 5 cadenas. 3, 4, 5. Y prenden. Así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar a nuestra piña. Y al llegar a la piña, vamos a tejer nuestras 5 cadenas y nuestro abanico. Ese siempre va a ir, el abanico. Son 3 macizos, 1, 2 y 3. 2 cadenitas y otra vez 3. 1, 2, y 3. Ahora 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y aquí se acuerdan que pusimos 12 medios puntos. Vamos a dejar sin tejer el primero y el último. Entonces, en lugar de 12 vamos a tejer 10. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5, ay Dios mío, 6, 7, 8, 9 y 10. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 y repetimos nuestro abanico. Miren cómo ya se va formando la piña. Al terminar el abanico, volteamos nuestro tejido, nos deslizamos. Deslizar es hacia un medio punto, pero nada más lo va uno arrastrando. 1, 2, 3 y hasta acá tejemos otro para que nuestras cadenitas salgan de adentro del hoyito. Entonces 1, 2, 3 y volvemos a repetir el abanico, que son 3 macizos, 2 cadenas, otros 3 macizos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. 5 cadenitas y ahora vamos a quitar. Si eran, el primero eran 12, luego 10, ahora vamos a tejer 8. Dejamos sin tejer el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y tu abanico. Ahorita ya les enseño cómo se ve terminado y cómo ya se va formando la piña. 2, ya estamos haciendo el abaniquito del otro lado de la piñita. 1, 2 y 3. Miren. ¿Ya vieron? Ya se va formando la piña y ahorita vamos a seguir con las cadenitas y al llegar aquí vamos a hacer lo mismo, a tejer los 7. El primero y el último lo tomamos entero, los demás de costillita. Nos regresamos. Aquí vamos a ver, nos vamos a ver otra vez para volver a rectificar esto, de que de ida sí se teje y de regreso nos los brincamos. Entonces tejemos las onditas y nos vamos al final. Sí, porque eso es muy importante que se los vuelva a reafirmar, porque si no se me vayan a equivocar ahí y entonces ya no nos va a quedar. Aquí sí vamos a tejer luego, ¿ya vieron? Miren aquí, ya prendimos en la última ondita. Ahora vamos a tejer nuestros puntos de resorte. Ya saben, el primero se coge entero y todos los demás de costillita. Miren, ven cómo se va formando como un resorte con la puntadita de costillita. Bueno, entonces acuérdense, ya hice mis 5 cadenitas. Ahora de regreso no voy a prender aquí, me la salto y brinco hasta la segunda. Es muy importante, amiguitas, que hagan esto, si no les va a ir aumentando las onditas y no va a quedar bien. De venida sí prendemos, pero de regreso no la saltamos. Aquí abajo también, miren, de venida prendemos, pero de regreso nos la saltamos. Así nos vamos a ir todas las vueltas, ¿eh? En la parte de arriba. No se les olvide porque eso es muy importante. Concéntrense, amiguitas, concéntrense. No anden pensando en otras cosas. Entonces, ahorita vamos a tejer todo de onditas hasta llegar a la piña. A ver, miren. Ya terminé mi vuelta y ya tejí el abanico. Ahora vamos a dejar 5 cadenitas y vamos a dejar de tejer uno menos. Este no lo tejemos y aquí sí. Entonces fíjense, primero eran 12, luego 10, 8 y 6. Este es de 12, de 10, de 8. Ahora vamos a tejer 6. Ahí van 2, 3, 4. 5 y 6. 5 cadenitas abanico, nos regresamos y tejemos 4. ¿Sí?
¿sí? Tenemos que ir adelantando, se va a tejer todo igual. Recuérdense regresar con deslizado y subir sus tres cadenas. Ahora en lugar de 6 nos tocan 4. 1, 2, 3 y 4. 5 cadenas, 2, 3, 4. Y nuestro abanico. Al terminar el abanico vamos a tejer. Vean cómo va quedando. Vamos a tejer onditas, prendemos en el último y hacemos nuestro medio punto. Y ahí nos vemos. Acuérdense que no vamos a prender en la primera ondita, sino hasta en la segunda. Cuando vengamos de regreso. No se les vaya a olvidar, amiguitas. Entonces volvemos a tejer puras onditas hasta llegar al motivo. Ya únicamente vamos a tejer 2 medios puntos. Ya se está formando la piña. Ahorita ya terminé la última vuelta. Aquí únicamente fueron 2 medios puntos. Ahorita en la otra vuelta nos vamos a deslizar. Vamos a hacer un abanico acá y de ahí nos vamos a pasar hasta acá a hacer el otro abanico, ¿eh? Fíjense cómo le vamos a hacer. Ahí ya no vamos a hacer cadenitas porque ya terminamos la piña y esa va a ser nuestra primera piña. De esas vamos a tejer 15. Si ustedes quieren hacerla más grande, pues nada más aumentan las piñas, pero acuérdense que el material tiene que ser más, o si la quieren hacer más larga pueden aumentar las cadenitas. Entonces tejemos nuestro abanico de inicio. 1, 2 y 3. Y sin hacer cadenas ni nada, luego nos vamos al otro abanico. Acuérdense, esto es después de la vuelta de 2 medios puntos. Y luego aquí, nada más únicamente van a ser 2 abaniquitos sin cadenas ni nada. Y con eso terminamos la primer piña. Una, dos, tres, cuatro, cinco, prendemos. Quiero que vean antes de que siga yo cómo les fue quedando su piña. Y acuérdense que esto ya planchado es como queda muy bonito. Ya nos va a ir quedando así. Y aquí nuestro resorte, este es el cuello y esta es la parte de abajo de nuestra capita. Entonces ahorita vamos a ir con todas las onditas, hago mi cuello, me regreso y al llegar aquí nos vemos para que les diga cómo vamos a empezar la otra piña. Miren, de regreso nada más tejemos un abanico, no los dos. Uno, volteamos nuestro tejido y aquí es donde vamos a empezar ya nuestra segunda piña. Va a deslizarse de la misma forma y tejemos el abanico de inicio. Dos cadenas, los tres macizos, uno, dos, tres, cinco cadenitas, tres, cuatro, cinco, dejamos una ondita y en la que sigue tejemos las 12. Y ahí es donde empezamos a tejer lo mismito que tejimos acá, ¿se acuerdan? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. 5 cadenas,
3, 4, 5. Dejamos una ondita y tejemos aquí nuestro abanico. Y ahí es como ya iniciamos nuestra otra piña, ¿se fijaron? Ahorita les voy a enseñar cómo va quedando. Ya se despertó el bebé, Dios mío. Y ahora sí me tocó cuidarlo. A ver, miren, vean. Entonces, esto que hicimos aquí, ya lo vamos a hacer aquí. Y vamos a seguir tejiendo las mismas onditas, nuestro cuello, todo. Ahorita de regreso va a ser abanico, 5 cadenas y 10. Y abanico y de regreso, 8. Y luego 6, 4 y 2. Y volvemos a empezar nuestra piña. Y así nos vamos a ir hasta tener 15 piñas. Está muy fácil. Aquí terminan y de regreso hacen un abanico y ya empezamos con la piña. Abanico, piña, abanico. Van, vienen, de regreso en lugar de 12, son 10, luego son 8, 6, todo esto lo vamos a repetir. Y esto, acuérdense, por 15 veces, ¿sí, amiguitas? Entonces así nos vamos a seguir hasta terminar. Pues miren, ya tengo aquí mis 15 abanicos. Vean cómo va quedando bien bonito. Aquí en la última vuelta, nada más tejí, acuérdense, terminamos aquí la piña, tejí 3 cadenitas medio punto, 3 cadenitas medio punto, 3 cadenitas medio punto, para que nos quede de la misma forma como empezamos. Y así con esta vuelta de 3 cadenitas medio punto terminamos. Y nos quedó bellísima nuestra capita, ¿sí? Váyanos. Qué bonito se ven nuestros abanicos. Esta puntada me encantó, luce muy bonito. Téjansela del color que quieran. Se la pueden tejer en dorado, en plateado, en negro, en el color que quieran, ¿sí? Acuérdense que es muy importante que después de que tejan, hay que planchar. Se plancha con trapo húmedo. Les aconsejo que lean el tutorial de cómo planchar tus prendas tejidas, que está aquí en mi canal, Laura Cepeda, ¿sí? Ahí les voy a enseñar a planchar. Ahora ya nada más les voy a enseñar a tejer la flor, que es la que va a unir aquí nuestras dos partes. Bien, para la flor vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Cerramos nuestro círculo. Les voy a decir rápido porque ya se despertó el bebé. Ahora, 2 cadenitas y aquí adentro del hoyito vamos a tejer 2 macizos. Acuérdense de 3 sacadas. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Y nuevamente, 2 macizos, 2 cadenas y medio punto. ¿Sí? Y otra vez, 2 cadenitas, 2 macizos. Esto forma un pétalo. De estos pétalos, 2 macizos, 2 cadenas, medio punto. Ya llevamos 2 pétalos. Vamos a tejer 5 iguales. Cuando terminemos nuestros 5 pétalos, terminamos con las 2 cadenitas medio punto. Vamos a tejer 4 cadenas. 2, 3, 4. Y le vamos a prender aquí abajo de este pétalo. Le vamos a hacer una orejita que va a ir atrás de nuestro pétalo. Ahora en el siguiente. 2, 3, 4. Y también le prendemos aquí. ¿Sí? Así les tejemos. Al terminar todas las onditas de atrás, vamos a tejer la segunda vuelta, que es lo mismo, nada más que en lugar de poner 2 macizos, le vamos a poner 4. Son 2 cadenitas y aquí sobre la ondita vamos a tejer 4 macizos. 1, 2,
3 y 4, dos cadenitas, y prenden aquí, miren, donde está la unión, ahí van a prender medio punto. Nuevamente dos cadenitas y cuatro macizos. Ay, ya se quedó dormido el bebé, qué bueno. Ya nos dejó tejer otro ratito. Es lo bonito de ser abuelitas, ¿verdad? Estamos tejiendo y estamos cuidando un ratito al nieto. Le hicimos cuatro macizos, dos cadenitas y medio punto. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, al terminar la vuelta, prenden medio punto. Y ya tenemos esta florecita de dos pisos. Si queremos otro piso como el que yo le puse a la mía, vamos a repetir lo mismo. Las onditas de atrás, cuatro cadenitas, prende. Y únicamente lo que va a aumentar, amiguitas, van a ser los macizos. Aquí fueron dos, luego cuatro, ahora van a ser seis. Y ya con esto tenemos, ya le dan una planchadita y les va a quedar así. ¿Sí? Le pueden poner un brochecito o le pueden poner lo que ustedes quieren para prenderla en su capita. Y esta es la que les va a ayudar para unir sus dos partes para cerrarse su capita. Les va a quedar muy linda. Pues entonces ahora ya vamos a verla terminada. ¡Qué emoción! Pues, ¿qué tal les quedó su capita, hermosas? ¿Verdad que está muy elegante, muy bonita? Si les gustó tejerla, está muy fácil. Esta se inicia tejiendo así, miren. Inicia, ya vieron ustedes que se inicia tejiendo. Y al mismo tiempo van saliendo las piñas, que se ve elegantísimo, ¿sí? Que, bueno, me dio mucho gusto que hayan tejido su capita y que les haya quedado muy bonita. Oigan, las quiero invitar, vamos a estar en Bilbao, vamos a estar del 1 al 4 de febrero, ya del 2018, vamos a llevar la exhibición de todas estas prendas, la venta de los materiales y de las revistas. Así que no se la pierdan, hermosas. Si ustedes viven por allá o conocen a alguien que viva allá, díganle que vaya allá conmigo, vamos a tener talleres y vamos a tener la venta de todos los hilos, ¿sí? Pues me dio mucho gusto de estar con ustedes y quiero decirles que ya está muy, muy pronto la noche de Navidad. Así que vamos a disfrutar y vamos a pasárnoslas bien. Vamos a acordarnos de todo lo positivo, lo negativo, vamos a dejarlo atrás y vamos a recordar lo positivo. Vamos a ponernos a tejer nuestra capita para que nos las pasemos muy, muy bien este día de Navidad. ¿Qué les parece, amiguitas? ¿Sí? Suscríbanse, hermosas, las invito a que se suscriban, aquí les pongo que se suscriban, que activen su campanita y que me manden un comentario. Para mí es muy importante, a veces no me da tiempo contestar todos, pero se los prometo que sí los leo y que poco a poco voy a contestarlos, ¿sí, mis reinas? Pues entonces también regálenme un like y nos vemos muy pronto. Que pasen una muy feliz Navidad. Las quiero muchísimo. Bye.